Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos con mucha hambre y se nos antojó algo muy rico que comimos bastante. Ahora vamos a hacer un invento que se nos ocurrió hacer la tarde. Exactamente. Y ya Paul dice, ok, vamos a hacerlo. Exacto. Y pues, Paul, diles qué vamos a hacer. Dile. Ah, pues vamos a hacer un hot dog gigante, Mario, un hot dog muy grande. De hecho, Mario, las medidas es de un metro, Mario. ¿Un metro? Wow, más grande que el medio metro. Pero fíjate, Paul, es una idea media loca, media rara, pero no, pues está bien. Tenemos que hacer algo. Y aparte, Mario, pues tenemos mucha hambre, comemos mucho. Sí, yo pienso que ese metro... Sí te lo comes, ¿no? Yo pienso que tú también, Mario, te comes ese metro con mucha hambre, te lo atragantas, Mario. Y pues, ¿qué vamos a ocupar, Paul? Pues lo primero, Mario, lo principal, pues ya. Son hot dogs. Mucha gente sabe hacer hot dogs, ni modo que no sepa hacer un hot dog en obvio. Su casa. No más que ahora lo estamos haciendo grande, Mario. Lo principal es el pan, Mario. Que aquí está el pan, miren. Ah, oh, ya lo hiciste. Es un metro. Exactamente, es un metro esto. No más que a ese pan aún le falta, Mario. Y también lo que se ocupa son... Salchicha, obviamente. Salchichita. Es lo principal, Mario. Sin eso no se podría hacer nada. Siguiente, tocinito. Tocinito. Como la de tocinito. Tocino. Siguiente, pues lo que es la verdura, que es jitomate y cebolla. La catsup y mayonesa. Que es la McCormick. Ah, no, es Keynes. Ah, sí. Y obviamente, mostaza. Que esta sí es McCormick. Y pues va a ser un video rápido, pero queremos mostrarles cómo queda nuestro hot dog gigante. Sí, todo el mundo sabe hacer hot dog. Y si quieren divertirse un ratito en su casa, háganlo. Ah, Mario. Y también, si gustan hacer el plato, pues nomás usen aluminio, porque no creo que haya un plato de un metro, Mario. No creo. Hay que mandarlo a hacer a China. Ajá, exacto. Los chinos inventan todo. Primero que vamos a hacer es poner a calentar el pan. Lo que se necesita hacer es poner esos panes en la bolsa, Mario, para hacerlos a baño, ¿cómo los podríamos decir? A vapor, Mario. A vapor, más que nada para que se ablande. Todo con agua blanda. Sí, obviamente, Mario. Tiene que ablandar porque si no, muy duro sabe malo. Que ahí comenten, ¿qué les gusta? ¿Duro o blandito, Mario? Aguado. Yo pienso que a todo el mundo le va a gustar aguado. Sí, aquí vamos a echarlo realmente en la bolsa. Lo vamos a envolver aquí rápido. Sí, Mario, y ojo, allá abajo hay agua, ¿eh? Ajá, realmente, mira, ábrele y ahí hay agua. Oye, Paul, ¿y cuánto tiempo se deja? Sinceramente, yo no sé. Sinceramente, entre más tiempo, más blandito y es mejor, Mario. Pues bueno, Paul, aquí ya tenemos calentando el pan. Como les comentábamos, muchos les gusta blandito o muchos les gusta duro. Ahí comenten de qué manera les gusta a ustedes. Siguiente paso, Paul, ¿qué tenemos que hacer? Pues el siguiente paso, Mario, en lo que se va haciendo nuestro pan o ablandando, podemos ir haciendo lo que es la salchicha con el tocino. Yo ahorita te voy a ayudar a poner la salchicha y el tocino. Ok, Mario, está muy bien. ¿Dónde quieres que te ponga la salchicha, Paul? Ponla en la cazuela porque hay que preparar, Mario. Vamos a continuar, Paul. Y bien, Mario, ahora sí ya terminamos de envolver todo lo que son las salchichas. Exacto, miren, aquí están. Aquí ahí hicimos el intento porque nunca habíamos enrollado las salchichas en tocino, Mario. El intento se miren, hizo. Aquí quedaron las salchichas ya con su tocino. Y ahorita va para calentarse, Paul. Ajá, exacto, ahorita van Mario. A calentarse por de eso, porquito. De tunquito. No, la verdad, miren. Se me van a quedar ricas. Pues bueno, Mario, ahora sí toca pasarlas a calentar. Vamos a pasar al fuego, Paul. Ah, exacto, ahora sí vamos al fuego, Mario. Te voy a dejar a ti, Paul, que tú lo hagas. Bueno, me parece bien. De la parte que no se nos vaya a desenvolver el tocino. Exacto, Paul, tú sí sabes, ya te puedes casar. No sé, ahí opinen, ustedes comenten. ¿Creen que me pueda casar? Ustedes ya han visto varios videos. Sí, sí se puede casar. Y con una salvadoreña, miren, hasta la playera del Salvador trae ahora. Ah, obvio, Mario, esta playera me gusta mucho, Mario. Que realmente nos la regaló una persona muy especial y que la queremos mucho porque nos apoyó mucho, nos ha apoyado mucho y nos enseñó bastante del Salvador, que es Yance. Sinceramente, ¿a quién te recuerda esa playera? Ah, pues a mi bello Salvador, que también lo quiero, Mario. A todos nuestros amigos que conocimos en este viaje, en el anterior. Y a todos los suscriptores que tenemos también aquí, que son salvadoreños. Exactamente. Y que están en Estados Unidos. Los voy a decir, esta playera me encanta mucho, Mario. El diseño que tiene El Salvador, los colores.
colores me encantan. Somos mexicanos y salvadoreños a la vez. Obviamente. También somos hondureños, ves más, de todos. De todos nosotros lados. Somos porque la verdad general. Nos gusta la cultura de todos lados. Nosotros no solamente nos enfocamos a nuestra cultura. Exacto, hay que aprender de todo. La verdad, es bueno conocer y abrirse de mente así. Igual a muchas personas no les gusta conocer todo, pero bueno, eso ya es de cada quien. No son tiempos de ponernos una playera en especial de un país. Todos somos lo mismo. Ni de un equipo, Mario. Ah, ni de un equipo. No, yo sí, soy fiel a la Chiva solamente. Pero, ojo, voy a apoyar al Atlas esta vez, porque somos de Guadalajara, sí, Jalisco. Exacto, son tapatíos, son de Jalisco. Exacto, nomás porque son de Jalisco, voy a apoyar al Atlas en los finales. Aunque nos hayan eliminado, no hay problema. Y pues miren, aquí ya están calentándose las salchichas y ahorita los vamos a dejar un ratito más en lo que se calienta el pan, exacto, y la salchicha y sigue la preparación, ¿verdad? Sigue la preparación, ahora sí, y a comer, Mario, que ya sea hambre. Años más tarde. Ahora sí, Paul, ya quedó la salchicha. Ya, por fin, Mario, bendito sea. Pero ahora sí, Mario, vamos a pasarlas al plato para ahora sí empezar a preparar todos los panes. Más porque los videos no tienen olores, Paul. Estaría chido que tuvieran olores para que se les antojara más. Ah, qué malo. Imagínate, pero si oliera feo, ya se hayan ido mucho. No, imagínate, Mario, si oliera nuestro olor, ya se hayan ido, Mario. No estuvieran suscritos. Nomás, con eso les digo, tengo una semana que no me baño. Ahí discúlpenme. Pero lo bueno que no hay olores, Mario, aquí. Nada, lo bueno. Yo por eso ni me baño. Porque yo sé que ni me van a oler. ¿Para qué me es baño? Es lo bueno, Mario. Y pues miren, ya aquí ya quedaron las salchichas. Se ven bien ricas, la verdad. Chulada, Mario. Ahora sí las vamos a pasar aquí. Y ahora sí vamos a continuar con lo de los panes, Mario. A ver, una pregunta. ¿A ustedes les gusta el hot dog con catsup o sin catsup? Ah, ¿en serio? Porque fíjense que conocemos a muchas personas que lo comen sin catsup, Mario. Sí, bien raro, dicen, yo digo. Bácala, con catsup. Es como la pizza. Ajá. Mucha gente la come sin catsup. Y nosotros estamos acostumbrados a comer con catsup. Y me dicen, no, la pizza no lleva catsup. No lleva catsup. Y así están igual con los hot dogs. Es algo raro, Mario. Ahí en los comentarios digan si les gusta con catsup o sin catsup. Lo voy a pasar a lo que es nuestro plato que hicimos de aluminio, Mario. Exacto, bien acomodadito y ya ahorita yo te ayudo a pasarlos ahí. Oh, sí. Quisimos conseguir un pan grande, pero es no muy pudieron, difícil. Y no pudieron hacernos lo, lo teníamos que hacer nosotros en nuestra cocina, pero la verdad íbamos a fallar con eso, Mario. Nos y pues decidimos mejor comprar muchos panes. Ajá. Y ya mejor así. ¿Listo? Y ya aquí está el caminito. Vamos aquí. Exacto. Mide un metro, Paul. Y Mario, mide un metro veinte. Un metro veinte centímetros. De hecho, ahorita lo vamos a medir para que vean. Miren, aquí está el pan. Y con todo y cinta, ¿eh? Un metro 15, Mario, 1.15 metros. 1.15 metros. Ahí ustedes, si quieren hacerlo, pues háganlo por diversión. Ajá. Fíjate, Mario, que sería chido romper un récord Guinness, pero creo que será imposible, porque Bimbo hace unos años hizo el reto Guinness del hot dog más grande. ¿Cuánto medía? México rompió el récord Guinness al presentar en Guadalajara una fila de hot dogs de 1.417 metros de largo. Wow, eso equivale a un kilómetro. Ajá, kilómetro, 417 metros. Ahí sí no creo poder hacer ese récord. Pero pues hicimos el intento de uno de un metro. Exacto. Entonces vamos a preparar el pan con mayonesa. Vamos a echar mayonesita aquí. Algo así como. Pero échale a cada pan, a cada lado. Sí, y ya lo embarras. Ahora sí, yo pienso, Paul, que me toca meter la salchicha. Ahí disculpen si suena como albur, pero tengo que ponerla de afuera. Vamos a ver si lo vamos a poder cerrar. Ay, está caliente. Ah, faltó una salchicha, Mario. ¿Sí? A ver, ¿cuántas son? Una, dos,
Según mis cálculos, eran 10 salchichas, Mario, porque son 8 panes. Pero miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltó dos salchichas o una más, Mario. No sé. ¿Qué te parece si la hacemos? Sí, hazla. Para finalizar con eso. Ah, exacto, Mario. Así que hay que preparar esa salchicha que nos faltó, Mario. Tiene buen cálculo, Pao. Ajá, exacto. Así que vamos, Mario, una transición rápida. Mario, 1, 2, 3. Listo, Mario. Ya, ahora sí, Paul, ya quedó con todas las salchichas. Se sí, miren, ahí está. Es que le calculaste un poquito más. Sí, es que nos faltaron salchichas, Mario. Hoy no nos faltaron huevos, nos faltaron las salchichas. Échale la verdura. Ah, déjale, echo la verdura, que esto es lo más fácil. Solamente pican jitomate y cebolla o tomate, como lo llamen allá en su país, porque muchas veces al jitomate le dicen tomate, Mario, que es el rojo. Exacto. ¿Con mucha o poquita? Échale, no, normal, tampoco te exageres, Paul. Le voy a hacer como el chef, Paul. Así, sí, así. Y pues ahora, miren, ¿qué sigue? Déjame. Ahora sigue. Déjame enseñarles cómo va quedando ya con la verdura, mira. Ahí va aquí. Quedando con la verdura. Ahora lo que sigue, Mario, simplemente es echarle la cápsula. Que eso a mí, a Mario, sí nos gusta mucho. Y más esta marca, Mario, que no la vamos a nombrar. O bueno, véanla. Es la marca que nos gusta. Porque trae mucho dulce, Mario. Los mexicanos nos enseñaron a comer bastante dulce. Sí, es una marca muy reconocida aquí en México. Ajá, que se llama Envasa, Mario. O sea, y miren, su no te, aunque no te patrocina, Paul. No me patrocina, pero yo, mi Mario. Es más azúcar, la verdad, que ni salsa de tomate, Mario, exacto. Y vamos a empezar, Mario. Con mucha, normal. No, normalito, Paul. No ocupas echarle tanto. Wow. Nunca había preparado un hot dog así de largo, Mario. Van a decir, qué locos están estos bichos o estos chavos, estos jóvenes. Para cuando tengan un convivio, hagan eso y ya verán que sí servirá, Mario. Exacto, miren, ahí está. Y ahora, a muchos no les gustará, Mario, pero es mostaza. A mí, en lo particular, a mí no me gusta la mostaza, ¿eh? Si quieres, en mis pedazos que yo me voy a comer, no me les pongan mostaza. Igual, le vamos a poner a la mitad, Mario, porque es algo esencial de los hot dogs, Mario, también la mostaza. Ya, como quien dice, ya agarró forma y ya quedó nuestro hot dog gigante. ¡Ah, chulada, Mario! Y pues aquí, miren, así quedó. Así les voy a dejar unas tomas aquí de nuestro hot dog gigante. Ajá, así que muéstrales, Mario. Y pues, Paul, ponte ahí para que vean el tamaño del hot dog nomás. Aquí está, miren. Ahí ponte. ¡Oh, Paul! Acostado, Mario. Sí, sí mido más que él, pero es una mitad de mí, Mario. Y pues, bueno, Paul, yo pienso que ahora sí llegó la hora de comerlo. Ajá, exacto. Porque la verdad traigo demasiada hambre y pero, ya quiero comerme ese delicioso hot dog. Y pues, hay que probarlo. Sí. Hay que elegir quién va a dar la primera mordida a su parte, Mario. No, con piedra, papel o tijera. Para prosaborearlo. Otra vez. Ok. Piedra, papel o tijera. Ay, ¿por qué un dedo? No entiendo. Like. Otra vez. Dale like. Para que le den like al video. Ajá. Piedra, papel o tijera. Ah, me ganaste. Dale, pues, la mordida. Oh. Oh. Provecho, Paul. Provecho. ¿Sabe bueno o no? ¿Sí? Es lógico, todo el hot dog va a saber súper rico. Y pues delicioso. Bueno, yo sigo mi parte, Paul. A ver, Amá, ven, antes de que le muerda de veras, para que des tu opinión, ven para acá, Amá. Tal, con nuestro hot dog. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Del 1 al 10. ¿Grande? Del 1 al 10. No. 9. Oh, bueno, pruébalo. Queremos que lo pruebes. ¿Está rico? ¿Quedó rico? Ya, Mario, qué bueno. Y pues bueno, Paul, falta, yo sigo. Tú faltas, Mario. Ah, aprovecho, Mario. ¿Qué tal? ¿Rico?
Claro, sí. Y pues bueno, Mario, hay que comer, hay que gozar de este rico hot dog con mi mamá y con todos nosotros. Ahorita vamos a ver qué tomamos, obviamente nuestro vicio, ¿verdad, Mario? Coca-Cola. Esperemos les haya gustado. Comenten qué otras cosas les gustaría que hiciéramos grandes, Mario, porque exacto, también podemos hacer hamburguesas. Podemos hacer muchas cosas. Yo ya me siento un chef, no profesional, pero ya como que ya para poder hacer algo grande, ya pues. Vayan a darle like. Y si les gustó, pues háganlo también en su casa. Recuerden dejar su like, suscribirse, activen la campanita. Sí. Y vayan a seguirnos en Instagram y en Facebook. Y en Facebook ya queremos llegar a 10,000. Por favor, vayan a apoyarnos allá a Facebook. Todas las personas que nos están viendo ahorita. Esperemos les haya gustado este hot dog grandote. Y ahora sí nos despedimos, Mario, con tu saludo. Give me five. Hasta el siguiente video.